Venevisión a nombre de Mystic, patrocinante oficial del Miss Venezuela. Polytech Helland Esterix, seguridad en la belleza. Digitel, porque el mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Dear Body, muy top for everybody. Dr. Luis Sifón, odontólogo dental artist. American Perfect, la marca de los profesionales de la belleza. Hispana de Seguros, cerca, muy cerca. Absolute New York, patrocinante oficial del Miss Venezuela. Balmy, belleza en tus manos. Presenta Noche de Coronaciones.
Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo encuentro con la belleza venezolana. Acabamos de disfrutar nuevamente de ese gran opening de la edición 2020 del Miss Venezuela y de nuestras triunfadoras. Y tal y como lo anunciábamos anoche en la emisión del Miss Venezuela 2020, hoy esas triunfadoras llegan a este estudio, las nuevas titulares de la belleza nacional que nos van a representar a nivel mundial. Igualmente lo harán las ganadoras de las codiciadas bandas interactivas y títulos especiales otorgados en el certamen de belleza más importante del país. Sin más preámbulos, ¿qué les parece si disfrutamos un poco de las vivencias, de lo que fueron esas compartir entre nuestras triunfadoras y su familia en sus hogares? Miss Glamour es Miss Lara, Yoscar Encarrizo. Vemos al señor Acuña junto a Miss Glamour, Miss Lara. Felicitaciones. Miss Estética y Salud es Miss Táchira, Ana Karina Pereira. En sus pantallas vemos a la señora Arroyo junto a Miss Estética y Salud, Miss Táchira. Y Miss Manos de Pasarela es Miss Táchira, Ana Karina Pereira. Bueno, resultados en mano. El cabello radiante lo tiene Miss Cojedes, Camil Ramírez. Miss Fotogénica 2020 es Miss Distrito Capital, Elizabeth Gasiva. De manera inmediata vemos a Miss Fotogénica colocándose su banda. Qué bonita manera de celebrar junto a la familia y seres queridos este triunfo. Ya vamos a dar inicio de inmediato a la entrega de premiaciones especiales Venezuela. Está conmigo la señorita Yoscaren Carrizo, Miss creadora del título como Miss Glamour. Yoscaren, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta y sobre todo agradecida con todas las personas que me apoyaron desde casa con su voto para lograr llevarme esta banda de Miss Glamour. Pues es el momento de recibir tu banda. Para eso nos acompaña el señor Carlos Bonelli, director general de la agencia Profile, en nombre de Thermo Group, para hacer esta entrega. Gracias. Felicidades, Miss Lara. José Andrés. Gracias, Henry. Y ahora vamos a conocer quién es la acreedora de la banda de Miss Manos de Pasarela y también Miss Estética y Salud. Miss Táchira está con nosotros. Ana Karina Pereira. Hermosa como siempre, yo. Muchos venezolanos me apoyaron para tenerla y muchos seres queridos. Además, quiero dedicársela a mi abuela, que hoy está en el cielo, y además a cada una de esas personas que se acalambraron votando por mí. Bueno, yo estoy seguro que tu abuelita desde el cielo te va a seguir iluminando cada paso que das en esta vida. Pero llegó el momento. Por eso estamos en compañía de la gerente de ventas de Politec Venezuela para entregar esta banda de Miss Estética y Salud, Dayana Ralo. Imponemos la banda. Esa es la primera, porque ahora de esta manera nosotros recibimos a Carlos Bonelli, quien es el director general de la agencia Profile en representación de Balmy. Imponemos entonces la banda de Miss Táchira, Ana Karina Pereira. Nos percatamos también de que cada una de nuestras ganadoras recibió un hermoso detalle de parte de los amigos de She Balloons Decoration en cada uno de sus hogares. Agradecidos estamos. Caramba, Miss Táchira, felicidades, doble ganadora de la noche. Recuerde que las bandas interactivas era esa actividad en la cual usted decidía si casa se iba a llevar su banda. Y en esta oportunidad, Camil Ramírez, Miss Cojedes, fue la ganadora de Miss Cabello Radiante. ¿Cómo estás, Camil? Muy bien, Dave, me siento muy feliz y agradecida con todos ustedes por votar y por darme este gran apoyo para llevarme esta tan anhelada banda. Muchísimas gracias. Te tengo que preguntar, porque sé que toda Venezuela lo quiere saber, ¿cuántas veces al día cepillas tu cabello? Bueno, la verdad es que siempre dedico un momentito de la noche para darle un poquito de amor a mi cabello. Ya lo saben, ese es el consejo, damas. Anoten por ahí. Recibimos a la señora Patricia González, gerente de marca de Pantene de P&G, para hacer entrega, pues, de tu banda como Miss Cabello Radiante.
Y para finalizar este segmento y hacer entrega de otra premiación especial, estoy muy bien acompañado por la señorita Elizabeth Gasiva, Miss Distrito Capital, acreedora del título, Miss Fotogénica a todos los reporteros de este país, Elizabeth. Bueno, sí, la verdad es que quisiera aprovechar de agradecer públicamente a todo el círculo de reporteros gráficos de Venezuela que confiaron en mi trabajo y me hicieron acreedora de esta hermosa banda. Muchísimas gracias. Voy a tener el honor, Venezuela, de entregarle, como lo han hecho ya mis compañeros, la banda a la señorita Elizabeth Gasiva. Felicidades, Elizabeth, y ustedes sigan con nosotros después de esta breve pausa. Seguimos con más de la noche de coronaciones y toda esta entrega de premiaciones especiales. Ya volvemos.
Noche de coronaciones, noche de triunfadoras del Miss Venezuela 2020. Y nosotros continuamos haciendo entrega de las bandas especiales a cada una de las ganadoras. Usted, junto a nosotros, va a vivir cada uno de estos momentos. ¿Cómo lo vivió Miss Yaracuy cuando se enteró que era la acreedora de la banda de Miss Amistad y también del mejor traje de gala de la noche? Miss Amistad 2020 es Miss Yaracuy, Daniela Montañez. Y allí podemos ver a Miss Yaracuy colocándose su banda de Miss Amistad 2020. El mejor diseño del Miss Venezuela 2020 fue realizado por la firma COI de Enzo y Eduardo COI para Miss Yaracuy, Daniela Montañez. ¡Cuánta emoción! Pues ya Daniela Montañez, Miss Yaracuy, está con nosotros en el estudio para recibir su banda de Miss Amistad. Oye, muy emocionada esa celebración anoche. Completamente felices de por fin haber llegado a la noche tan linda y tan esperada del año. Y yo eternamente agradecida con mis compañeras que, bueno, me otorgaron la banda de Miss Amistad. Y agradecida también con mis diseñadores por cumplir este sueño. Y pues bueno, excelente noche y muy feliz. Bueno, sin más preámbulos, vamos a imponer tu banda de Miss Amistad. Felicidades, y pues también llega el momento de reconocer a los creadores de este traje de gala, que son Enzo y Eduardo COI. Aquí está el trofeo. Como toda Venezuela lo pudo notar el día de ayer, hoy tenemos un diseño increíble y del cual yo sé que tuviste una participación bastante especial. ¿Le podemos contar a Venezuela? Sí, claro, ¿cómo no contarles? Bueno, no solo mi persona, sino también mi familia estuvo completamente involucrada porque nuestra alianza con la firma COI fue que colaboramos con las piezas de acrílico, que fueron aproximadamente 16.000 piezas de acrílico tipo espejo en color rose gold cortadas a láser. Y pues bueno, siento que esta sinergia fue espectacular, fue la combinación perfecta para lograr este resultado que para mí más que un vestido es una escultura. Una escultura que luciste bastante bien la noche del Miss Venezuela. 16.000 millones de bendiciones para ti y más. Henry. Gracias, José Andrés. Felicidades, Yaracuy. Y ahora escuchen muy bien, vamos con una triple ganadora de las premiaciones especiales proclamadas anoche. Tres títulos logrados por Miss Portuguesa. Pero antes, vamos a ver sus reacciones ante esta noticia. El rostro absoluto de la belleza lo tiene Miss Portuguesa. Miss Sonrisa 2020 es Miss Portuguesa, Lisandra Chirinos. Dulzura y sentimiento en una voz. Miss Talento 2020 es Miss Portuguesa, Lisandra Chirinos. ¿Cuánta emoción hemos podido ver? Bueno, con la noticia que recibiste de estos tres títulos logrados, Lisandra, la señorita Lisandra conmigo, Miss Portuguesa 2020. Estoy súper emocionada porque este premio no solo es mío, también es de mi familia en Chile, en Panamá, que cada día votaban por mí, me mandaban fotos diciéndome, prima, hermana, ya estamos listos, te vas a ganar esas bandas. Y bueno, aquí está el resultado. Quiero agradecer también al doctor Luis Sifón por embellecer mi sonrisa, a mis estilistas Elio Vázquez, Rafael, por cada día dejarme el rostro absoluto de la belleza, y también a mis padres, a mi mamá y a mi papá, por enseñarme esta hermosa canción del tío Simón. Tres títulos logrados, felicidades, y vamos a comenzar pues con el reconocimiento oficial de la marca Le Femme Cosmetics. Nos acompaña el señor Reinaldo Rodríguez Fernández, gerente de comercialización, para hacer entrega de este primer título, de esta primera banda. Felicidades. Y otro título logrado por nuestra Miss Portuguesa 2020 es esa sonrisa que logró conquistar a todo el país.
Justo ahora vamos a darle la bienvenida para hacer entrega de esta banda especial al doctor Luis Sifón. Bienvenido, doctor. Hacemos entrega de la banda. Una noche en la que además se pudo comprobar el gran talento de nuestra Miss Portuguesa, quien conquistó a todo el país con esa voz y además con ese tema de nuestro siempre recordado y muy querido Tío Simón. Este es el trofeo que te acredita como la más talentosa de esta edición 2020 del Miss Venezuela. ¿Cómo te sentiste de poder hacer que esa voz llegara a cada rincón de nuestro país? Como ya lo dije antes, esta canción me hace recordar a mi infancia, a mi abuela cuando me hacía un chocolate caliente y por eso la canté con todo el amor y todo el cariño para todos ustedes. Qué bueno que les gustó. Felicidades, Miss Portuguesa, todo el éxito. Ahora vamos contigo, Dave. Gracias, Henry. Sí, nosotros continuamos con las premiaciones especiales y en esta oportunidad vamos a compartir con la top model del Miss Venezuela 2020. Ella es Miss Guárico, Elizabeth Ramos. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, Deis, buenas noches. Me encuentro muy bien, muy emocionada y feliz por los resultados, por llevarme este galardón de Top Model, que de verdad es algo que disfruto mucho. El desfilar es una de mis partes favoritas de los concursos de belleza. Me lo disfruté al máximo y bueno, los resultados fueron estos. Este premio no es solo mío, es de mi familia y de toda Venezuela. Bueno, como bien dices, aquí está. Tuyo, de tu familia, tómalo en tus manos. Y hablando de familia, sé que la celebración cuando se enteraron fue algo particular, ¿verdad? Sí, muy, muy divertida. Espero, bueno, les guste y llegue la emoción hasta allá, hasta las casas de todos ustedes. Y es bueno, vamos a compartir con ustedes esta vivencia en casa de Miss Guárico. Y la participante con el mejor porte y distinción y quien se alza con el título de Top Model es Miss Guárico, Elizabeth Ramos. Muchas felicidades y mucho éxito. Continúa. Felicidades, Miss Guárico. Y yo, en este extremo, tengo lo que es el trofeo de Miss Solidaridad. Y en el otro, a la acreedora, que es Miss Miranda Luisette Materán. Bienvenida, mi vida. Muchísimas gracias. Yo estoy súper feliz de haber obtenido este premio. No me lo esperaba, pero creo que la solidaridad es uno de los valores fundamentales que deben existir hoy en la sociedad. Y durante mi participación en el concurso, tuve la oportunidad de ser vocera de múltiples causas como el embarazo precoz, la migración responsable, la violencia de género y creo que si tenemos una voz lo suficientemente fuerte, ¿por qué no alzarla por varias causas y no solo por una? Así es, gracias a ti, discúlpame. Miren, la más destacada en cada una de estas preparaciones durante 3 meses del Miss Venezuela con organizaciones nacionales e internacionales. Te hago entrega del trofeo de mi solidaridad y con este cuadro yo voy a decirles a ustedes que no se aparten de sus pantallas, porque en la próxima parte empiezan las coronaciones en esto que es la Noche de Triunfadoras del Miss Venezuela 2020. Ya venimos. Alguien tan única como tú merece lo original. Valmy, patrocinante oficial del Miss Venezuela. 9 meses. Se sentían lejos. Para el
Amigos, estamos de vuelta con más de Noche de Coronaciones, Noche de Triunfadoras del Miss Venezuela 2020. Y en este segmento del programa nos toca recordar lo que fue la proclamación del título de Miss Venezuela World 2020. Señoras y señores, Miss Venezuela World 2020 es Miss Aragua, Alejandra Conde. Momento más esperado de esta noche y es en el que recibimos a Miss World 2020, Alejandra Conde. Bienvenida a tu escenario, ¿cómo están esas emociones? Venezuela, qué placer tan grande y qué feliz me siento de poder estar una vez más en estos escenarios que me vieron crecer en toda esta trayectoria del Miss Venezuela. Hoy me convierto en su Miss Venezuela Mundo para dejar nuestro país muy bien en alto, como lo hice con mi querido estado Aragua. Para mí es un placer haber formado parte del Miss Venezuela, de la historia del Miss Venezuela y sobre todo en un año tan difícil de tantas adversidades, pero siempre hay motivos para sonreír y bueno, aquí estoy feliz, feliz por la oportunidad. Gracias. Hay una de las cosas que a mí nunca se me va a olvidar de nuestra entrevista en programas anteriores, antes de la noche final, y es que la resiliencia la llevas como estandarte y eso representa y dignifica mucho a la mujer venezolana. Yo te agradezco y te felicito por creer en nosotros, por creer en Venezuela. Te agradezco y te felicito por tu paz, porque la transmites con esa hermosa sonrisa. Y quiero que nos cuentes ahora cómo estuvieron esas emociones cuando escuchaste, estando en casita, Miss World Venezuela es Alejandra Conde. Bueno, ¿qué les puedo decir? La emoción muy grande, primero la impresión y después lloramos, brincamos, nos abrazamos. Todavía no lo creemos. Yo esta mañana me desperté y decía, Dios mío, gracias, pero no lo puedo creer y hoy estoy aquí, sí lo estoy reafirmando, estoy viviendo mi sueño desde hace muchísimos años y he trabajado por eso y bueno, creo que por eso Dios me puso aquí y sé que voy a hacer un buen papel por Venezuela. Así es, pasos firmes son los que nos hace dar Dios en todos los escenarios de la vida. Alejandra, yo no quiero perder esta oportunidad y quiero que vivamos junto a toda Venezuela. ¿Cómo viviste tú ese momento cuando te nombraron Miss World Venezuela? Vamos a verlo. Señoras y señores, Miss Venezuela World 2020 es Miss Aragua, Alejandra Conde. Venezuela ante el mundo, gracias a todos ustedes, gracias a mi pueblo de Villa de Cura que me vio crecer y hoy voy a poder representar ante el mundo al país que me lo ha dado todo. Gracias de todo corazón, los amo muchísimo. Oye, qué emocionante fue ese momento. Bueno, cuánta bulla, cuánta emoción en un hotel donde ustedes disfrutaron de la noche más linda del año. Sí, bueno, fue un lugar que conseguimos para poder compartir tranquilos ahí todos, para estar seguros y bueno, mi familia como siempre dándome todo el amor y todo el apoyo del mundo, los que están acá en Venezuela pero también los que están fuera del país, mi familia que está en Houston, mi hermana que está en Bogotá, la amo y la extraño muchísimo, así que para mí esto es lo más grande que me ha podido pasar. Oye, sabemos que ha sido un camino arduo, todos podrán ver en pantalla que quizás se hace un poco ligero, ¿no? Pero nos ha tocado adaptarnos a los cambios y lo supiste hacer, lo estás demostrando en este momento. Vemos lágrimas de emoción, pero también puede haber un poco de tristeza por esas personas que no están en estos momentos compartiendo la dicha de ser Miss World Venezuela. Desde allá, ¿qué le puedes decir tú a esa persona favorita que te acompañó en tus primeros años de vida, que son tus mejores amigos? Porque yo considero
es muy personal. Yo considero que nuestros hermanos son los mejores amigos, los primeros mejores amigos que tenemos en la vida. ¿Qué le tienes que decir a ella? Bueno, digo que gracias por tanto apoyo, así como a toda mi familia por siempre, que a pesar de la distancia, gracias a Dios tenemos las redes sociales para poder acompañarnos, porque también tenía familia acá en Venezuela, la tenía en Cagua, la tenía en Villa de Cura, la tenía en San Francisco, que no pudimos estar juntos por situación pandemia, pero lo hicimos de la mejor manera y la emoción es la misma porque el logro es grande y estoy segura que esto es un logro tanto para mí, para mi familia y bueno, para todas las personas que me apoyan. Alejandra, las redes sociales acortan distancias, pero las emociones también, y yo no voy a perder la oportunidad de que en el estudio tengo un pedacito de tu corazón, o bueno, gran parte de él, y es a tu familia, así que con el permiso del señor director, te dejo un ratico por acá y me acerco donde está el señor José, que es el papá de nuestra querida Miss World Venezuela. ¿Cómo estás, señor? Muy emocionado, feliz por el logro de mi hija, orgullosísimo de tener este fruto de tanto trabajo desde muy pequeña. De verdad, Alejandra siempre estuvo afianzada en este camino. Y afortunadamente ya va encaminada. Ya está lista, pues su sueño se hizo realidad y era de las que jugaba en la sala de la casa también, a la noche más linda del año. Sí, de hecho siempre sobresalía en el colegio, era la más alta del salón. Y una anécdota muy importante es que siempre fue una reina vitalicia en el colegio, siempre, todos los años. Bueno, usted nos dice que es la reina vitalicia y aquí está la señora Mayra, que es la madre de nuestra Miss World Venezuela y ella lo va a corroborar, ¿es así, no? Claro que es así, de hecho, llegó un momento que hablé con las maestras y le dije ya, o sea, no la escojan más porque era año tras año la reina del colegio y bueno, como es un pueblo también, la villa, había una comparsa y era como una expectativa por lo que llevaban o el traje de este año, pero era ella siempre. Entonces, bueno, por lo menos eso dio como la guía a lo que venía. Y es esto, ¿me entiendes? Es apoyarla porque siempre fue lo que le gustó y nosotros siempre estuvimos ahí para ella. Y es un orgullo inmenso que lleve el nombre ahora de Venezuela en el pecho. Así es, cuando se trabaja con el corazón no hay manera, Dios está presente en cada momento. Pero si hablamos de una anécdota de pandemia, de todo lo que hemos vivido, las más chiquiticas de la casa también la seguían. Sí, estuvimos hablando hace rato que una de las veces, antes de venirse para acá, internarse aquí en Caracas, que eran las reglas que tenía, en mi edificio enfrente hay un edificio bastante alto, y ella se asomó en la mañana, se estaba tomando un café y escuchó una voz pequeñita. Alejandra, Alejandra. Ella trataba de buscar y de repente era una bebé pequeñita, como de 5 años, sacándole la manito y le decía, vas a ganar, vas a ganar. Y ella llorando, mamá, no puede ser, ven para que veas esto. Y es algo bonito. Exacto. Y ganó. Ya esa niña debe estar celebrando allá en el estado de Aragua, pues que Alejandra es Miss World Venezuela. Yo me voy a venir por acá, con su permiso, porque Alejandra tiene una bendición doble. Tiene dos papás y ellos dos están acá en el estudio, el señor Héctor, porque por ahí me estuvieron diciendo que ella puede ser la reina oficial de los peloteros en Venezuela. La reina oficial de los peloteros profesionales de Venezuela. Un detalle que había que agregar, ¿no? Detallazo. Claro, José Andrés, porque fíjate, yo tuve la oportunidad de jugar béisbol profesional en mi época más joven, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia, hicimos un grupo de WhatsApp, como muchos que se han hecho, y nos empezamos a reunir por la idea de Osvaldo Olivares y de David Concepción. Y la gran mayoría de peloteros profesionales, grandes ligas, triple A, amateur, rookie, que hemos jugado en la liga de profesional. Entonces, durante el certamen, hemos logrado 400 peloteros en el grupo. Y tú puedes creer a todos los misólogos peloteros apoyando a Alejandra. Oye, eso es algo nunca visto. Al señor Osvaldo Olivares le mando un saludo. Pues, saludos a todos los peloteros que la han estado apoyando. Y quería decirte con respecto a la actitud parandulera que ahora tiene mi hija, desde el año 2012, durante 2 años yo la llevé a una academia desde Villa de Cura a Maracay y viceversa hasta su casa durante 2 años todos los sábados para que ella aprendiera esto que está siendo tan bonito el día de hoy.
Como tiene que decir la familia, valió la pena el esfuerzo y es algo que vemos en este escenario. Agradecidos con usted también por ese esfuerzo que le inyecta a la familia, a los sueños, porque yo creo que el poder de los sueños es algo que nadie puede juzgar y siempre se hace en realidad cuando se trabajan con honestidad. Pero si seguimos hablando de honestidad, me voy a tomar el atrevimiento de pasar por acá y es que el corazón es bastante honesto. Y el corazón de nuestra Miss World Venezuela 2020 ya está ocupado. El señor Miguel es el novio de Alejandra Conde y tiene unas palabras para ti, Alejandra. Mira, mis palabras para ella, José Andrés, es mucha felicidad y mucho orgullo. Ya desde hace unos cuantos años es mi reina, pero ahora estoy muy feliz porque tanto trabajo y dedicación le han dado frutos. Ella es una mujer fascinante y estoy muy feliz que ahora va a poner a Venezuela sin ninguna duda en alto. Trabaja muy fuerte y es la mejor en todo lo que se propone siempre. ¡Qué bonito! Los ángeles dicen amén. Querida Alejandra, yo, con el permiso del señor director, me voy a desplazar por este lado del escenario porque tenemos un hermoso mensaje para ti. Se trata de quien es nuestra Miss Mundo 1995 y también imagen, directora de imagen de nuestra organización Miss Venezuela, la reconocida y hermosa Jacqueline Aguilera. Es un placer saludarlos y felicitar el formidable trabajo de las 22 participantes que se adaptaron para regalarnos esta edición épica del certamen. Con disciplina y entusiasmo hicieron posible abrir una nueva oportunidad de soñar con traer a casa la séptima corona mundial. Me complace mucho felicitarte por este logro como Miss Venezuela World 2020. Y aunque este contacto sea virtual, nuestra responsabilidad es real, porque a partir de hoy eres Venezuela, en la gala del 70 aniversario de un certamen con historia que cambió mi vida. Miss World te recibirá para competir, y ahí estaré yo como Miss Mundo 95 acompañando tu camino al éxito. Mi abrazo y gratitud para todos por honrar, como siempre, el gran compromiso de celebrar en familia una noche tan linda como esta. Muchas gracias, Jacqueline Aguilera, por acortar estas distancias y hacerte presente en una noche tan linda como esta, noche de coronaciones y también de triunfadoras. Pero estamos junto a nuestra hermosísima Isabela Rodríguez, nuestra Miss Venezuela 2018. Estamos contentos de que todo esto llegue posible, también siguiendo los lineamientos de bioseguridad para el disfrute de todos ustedes en casa. Ahora sí, Isabela con banda en mano y corona, llega el momento de hacerle honor a todo este sentimiento, Alejandra Conde, el momento de imponer la banda. Señorita Alejandra Conde, quien representó al estado Aragua, a partir de este momento queda oficializada como Miss Venezuela World 2020. El país celebra, la familia, todos emocionados a través también de las redes sociales y llega el momento más esperado, la coronación de Alejandra Conde. Venezuela ve en sus pantallas la coronación de Alejandra Conde como Miss Venezuela World 2020. El estado Aragua celebra, celebra Venezuela, celebra Venevisión. Celebramos todos en familia, porque a pesar de cualquier adversidad, seguimos haciendo país, seguimos mostrando el lado bonito que tiene el corazón y la familia venezolana. Felicidades, reina, y con el rostro de Miss Venezuela World 2020, nosotros haremos una breve pausa y en la próxima parte siguen las emociones en Noche de Coronaciones, Noche de Triunfadoras. Ya venimos.
Estamos de vuelta con más de esta emotiva noche de coronaciones y ha llegado el momento de oficializar el título de Miss Venezuela International 2020. Señoras y señores, proclamamos que Miss Venezuela International 2020 es... Miss Región Guayana, Isbel Parra. Atención Venezuela, ha llegado el momento. Bienvenida Isbel, feliz noche. Llegó el momento de que por primera vez, ante toda vez, des tus primeras palabras. Buenas noches, Venezuela. Qué honor para mí ser una de sus reinas. Para mí esto es un sueño muy grande que se materializó. Este fue el concurso con el que siempre soñé. Gracias a la organización por todo el aprendizaje en este arduo camino que ahora se pone incluso más duro porque tenemos que traernos esa corona. Gracias a Venevisión por hacer este concurso a pesar de las adversidades posible. Gracias a toda la gente que me apoyó desde las redes sociales y por supuesto a mi maravillosa región Guayana porque le dimos corona a 3 estados. Así que qué honor para mí ser una de sus reinas. Oye, qué bien, bonitas palabras. Te tengo que preguntar, ¿cómo estaban tus nervios ayer justamente al momento de los resultados? Porque siempre te hemos visto así como te estamos viendo el día de hoy, serena y con una gran sonrisa. Wow, de verdad que los nervios estaban a flor de piel. Yo me sentía muy confiada y preparada del trabajo que había realizado a lo largo del concurso, pero por supuesto uno siempre tiene un sustico que no se sabe qué va a pasar. Y el momento del anuncio fue una explosión de emociones maravillosa. Hablando de esa explosión de emociones, Venezuela, a ver este video a continuación. Señoras y señores, proclamamos que Miss Venezuela International 2020 es... Miss Región Guayana, Isbel Parra. Está nuestra hermosa Isbel Parra y su familia también se hace presente acá en el estudio del señor Humberto Zupa. Este momento. Bueno, yo realmente me siento muy feliz, contento, una inmensa felicidad de que mi hija se haya ganado esa corona de Miss International que tanto anhelaba ella. Y bueno, mi familia, pues todo el mundo como locos, allá de felicidad, todo. Se notó que estaba muy contento. Inmensamente feliz. Maravilloso, señora Isabel. Bueno, sé que usted es alguien que la ha acompañado en todo momento, sobre todo en su faceta como gimnasta, ¿verdad que sí? Totalmente, de gimnasta, modelo, ahora en esta faceta. Isabel, ¿cuándo me vas a dar tiempo de descanso, por favor? ¿Y por casualidad dieron algunas piruetas de emoción el día de ayer? Total, doble atrás, doble al frente y giro. Me vengo por acá, porque acá está el tío César, quien también viene a dedicarle esas palabras a quien hoy en día es Miss Venezuela International. Bueno, Isbel, era un ejemplo viviente que los sueños, cuando se visualizan, pueden ser alcanzados con constancia, dedicación. Eres una persona que siempre buscaste esta corona y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que lo hayas alcanzado. Nosotros también nos sentimos bastante orgullosos, mi querida Isbel. Me vengo por acá porque llegó el momento de la coronación y para eso voy a invitar a que venga acá
al centro del escenario a nuestra querida Melissa Jiménez, quien es la encargada, pues, de la coronación. Melissa. ¿Cómo estás, Melissa? Súper feliz, contenta de que sea mi sucesora. Estoy segura que le va a ir increíble porque es una mujer que tiene un ángel, un brillo hermoso y sé que en Japón va a triunfar. Bueno, back to back de gimnastas. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? Bueno, vívelo, disfrútalo, sonríe y no dejes de hacer gimnasia porque eso es importante, ¿ok? De dar vueltas, volteretas y todo eso. Pero no, lo más importante es que lo disfrutes y vivas esta experiencia al máximo. Llegó el momento de la coronación. Invitamos entonces a que nuestra querida Melissa coloque la banda que oficialmente la cataloga como Miss International. Así que, Isbel Cristina Parra, a partir de este momento, usted se convierte en Miss Venezuela International 2020. Un momento cargado de emociones, le colocan la corona. Y ahí la tienen, Venezuela. Nuestra Miss Venezuela International 2020. Sin duda alguna, una digna representante que dejará el nombre de nuestro país bien en alto. Posando para todos ustedes en fotografías, videos, este es el momento en el cual ustedes pueden publicar en las redes sociales a nuestra reina, quien nos representará con todo el cariño y la emoción. Y hablando de emociones, no solamente en este instante, sino también hace unos 35 años nos llenamos de emociones, ¿sí? Cuando en el Miss International nuestra representante por primera vez entraba en las filas de reinas, de coronadas. ¿De quién hablamos? De nuestra queridísima Nina Sicilia, nuestra gerente general del Miss Venezuela, quien tiene unas palabras para ustedes. Hola Venezuela, en este momento me siento feliz, honrada, satisfecha con este maravilloso Miss Venezuela 2020 que tuvimos el placer de compartir con ustedes, con Venezuela y con el mundo entero. Les habla Nina Sicilia, gerente general. Me siento feliz y orgullosa de felicitar de todo corazón a nuestras tres soberanas, Alejandra Conde, Isbel Parra y María Ángel Villasmil. Venezuela tiene tres hermosísimas reinas que estamos seguras que muy, muy pronto traerán nuevas alegrías a Venezuela. Gracias por compartir estos momentos en los que hemos estado haciendo historia. Gracias, Venezuela. Isbel, bonitas palabras de Nina Sicilia, la gerente general del Miss Venezuela, pero hablándote ya como quien nos representó en esa oportunidad en el Miss International, ¿cómo te sientes en este instante? Wow, las palabras de verdad que se quedan cortas, la emoción es muy grande. Recibir esas palabras de nuestra gerente general, quien fue nuestra primera Miss International, el concurso, el cual tengo la responsabilidad actualmente, para mí de verdad que es un honor muy grande. Sé que tenemos un equipo maravilloso en el Miss Venezuela y para mí esto es el sueño hecho realidad. Yo les digo a todas esas personas que sí trabajen porque todo lo que ustedes se propongan lo pueden lograr. Yo soy un vivo ejemplo y sé que todos ustedes también lo pueden hacer. Materializándolo con mucha fe, con mucho amor y con mucha esperanza. Estamos llenos de emociones en esta noche de coronaciones. Es momento de hacer una pausa y si creen que este momento es emocionante, no se despeguen porque al regreso la coronación de Miss Venezuela 2020. Ya venimos.
Amigos, se ha llegado al momento culminante de esta noche de coronaciones y Venezuela tiene una nueva soberana rumbo al Miss Universo. Señoras y señores, proclamamos que Miss Venezuela 2020 es... Miss Zulia, María Ángel Villasmín. Señoras y señores, ante ustedes, nuestra Miss Venezuela 2020, María Ángel Villasmil. Bienvenida, María Ángel, al escenario de Noche de Coronaciones. Y prepárate porque... ya estamos muy cerca de hacer oficial este título que has logrado. ¿Cómo se siente ese corazón hoy, cuando ya oficialmente eres nuestra representante rumbo al Miss Universo? Bueno, obviamente no me cabe la emoción. Y debo decir que el Zulia hoy está de fiesta. Están todos en mi corazón. De más está decir que estoy feliz. A mi familia que me está viendo, les mando un abrazo. Un beso, todo mi amor, sé que me apoyan y que están conmigo con el corazón. Son lo único que me falta para que este momento sea perfecto, pero debo decir que la familia Miss Venezuela y la familia de Venevisión se han convertido en mi gran familia y mi gran apoyo en todo este proceso. Y de verdad que estoy agradecida con Dios y con la Chinita por esta maravillosa oportunidad y por poder contar con todos ustedes, Venezuela. Qué bonito que hayas recibido durante todas estas semanas de preparación, durante tu participación, ese cariño cercano de parte de este gran equipo a quien has catalogado desde el inicio de este proceso para ti como familia. Porque justamente tu familia ha estado siguiendo el paso a paso en el concurso, pero desde el Zulia. La tecnología, gracias a Dios, nos ayuda a acortar distancias. Te tocó estar ahí, frente a la pantalla, escuchando ese resultado. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Mira, yo por mucho rato me quedé casi que en blanco. Estaba temblando, literalmente temblando de emoción. Y debo decir que es una sensación que no puedo describir y que solamente lo vive el que está en ese momento. Y es algo que no tiene comparación. Estoy demasiado feliz. Debo decir que fueron momentos de mucha tensión. Pero yo estaba segura de que algo bueno venía, porque yo creo mucho en el poder de la visualización. Y si algo aprendí desde que entré al Miss Venezuela es que debes creer en ti, que debes respetarte, que debes quererte. Y creer en lo que vas a lograr es lo más importante para alcanzar eso que tanto deseas. Qué bonito el Zulia, que le ha dado tanto al país. Nos permite estar unidos a través de ese género, de la gaita. Son ejemplo de fe también y de devoción por tanto amor a la Chinita. El Zulia en este 2020, a pesar de todas las pruebas, nos ha dado una representante al Miss Universo. Pero justo hablando de la familia, de lo que tú sentiste y de lo que sintieron quienes desde el Zulia, ese familiar cercano, sintió cuando te escuchó ahí participar, ganar, triunfar. Vamos a ver este material, vamos a revivir ese momento. ¿Cómo se vivió esta alegría en tu casa? Señoras y señores, proclamamos que Miss Venezuela
2020 es... ¡Miss Zulia! ¡María Ángel Díaz! Hoy quiero compartirles mi felicidad y mi emoción al saber que hoy puedo decir que soy la Miss Venezuela 2020. Tengo que agradecer primeramente a Dios y a la Chinita, que son a quienes les he orado y que me han acompañado durante todo este camino que ha sido el Miss Venezuela. A mi familia, que se encuentra celebrando en el estado Zulia, en Ciudad Ojeda y en Maracaibo, les mando un abrazo. Son lo único que me falta para sentirme... para sentir que este momento es perfecto. Quiero agradecer a la organización Miss Venezuela, a la producción de Venevisión, a todas mis compañeras, al jurado, a mis profesores, a todas las personas que votaron por mí y hicieron posible este momento. Quiero que sepan que asumo el compromiso que significa ser Miss Venezuela y dejaré el nombre de nuestro país en alto a donde sea que vaya. Quiero decirles que esto para mí es un honor, es una gran responsabilidad, es un sueño hecho realidad, un trabajo de muchos años, de esfuerzo, de dedicación, de constancia. Para mí de eso se trata la vida, de ser constante en cada una de las cosas que te propones. Y creo que este es el mejor ejemplo que puedo dar para todas las personas que me están viendo. Quiero decirles que cada uno de ustedes que me ha apoyado a través de las redes sociales, con un mensaje, con un comentario de apoyo, es lo más bonito que me llevo de todo esto. Vale muchísimo, muchísimo más que cualquier corona, pero hoy me siento feliz y orgullosa de decir que cuento con el apoyo de todo un país. Y quiero decirles que llevaré siempre en el corazón y en mi pecho el nombre de Venezuela y dejaré el nombre de nuestro país muy en alto y haré la mejor representación. Les mando un beso, me siento muy feliz y agradecida con todos ustedes. Esas imágenes las estás viendo por primera vez de toda esa gente tan querida. Te veíamos a ti ahí sentadita en esa sala esperando el resultado y ellos allá todos juntos. ¿Sentiste esa vibra? ¿Sentiste esa emoción? ¿Quieres enviar ese abrazo a los amigos de tus familiares que te han acompañado también en este proceso acá en Caracas? Sí, el Miss Venezuela y la vida me ha regalado una familia muy bonita acá en Caracas que me recibió con mucho cariño desde el principio de este año, a quienes les agradezco por tanto, porque se han convertido en seres que no me han abandonado desde traerme cada día a las 6 de la mañana al canal y esperarme hasta la hora que sea necesaria. A ellos, que saben quiénes son, les mando un beso porque sé que me están viendo como si fuese mi papá y mi mamá. Y a mi familia en el Zulia, pues saben que los amo, que los extraño y que daría lo que sea porque estuviesen aquí, pero sé que nunca me abandonan y que son, puedo decir que tengo los mejores papás del mundo y que me acompañan con el corazón, a mi hermanita y a mi abuela que también siempre están día a día velando por mí. Los amo y me siento súper feliz de porque sé que se sienten sumamente orgullosos. Vaya ese mensaje directamente hasta el Zulia y prepárense. No solo el Zulia, toda Venezuela. Eres del país entero porque justo ahora, antes de hacer oficial este título, quiero que disfruten de este mensaje. Un mensaje muy especial de parte de quien es nuestra Miss Universo 2013, gerente de comunicaciones y formación de la organización Miss Venezuela, Gabriela Isler. Y este mensaje muy especial es para nuestra Miss Venezuela 2020. Felicitaciones, reina. Después de meses
de compromiso, dedicación, disciplina, constancia, de fortaleza emocional, de compromiso, no solamente nos demostraste a nosotros como equipo de trabajo, sino a un jurado calificador y al mundo entero todas las cualidades que tienes para representarnos dignamente a nivel mundial. Desde aquí mi cariño, mi respeto y mi siempre orgullo por todo tu crecimiento y toda tu evolución. Desde acá también felicito a nuestra Miss Venezuela World y nuestra Miss Venezuela International que lo hicieron espectacular. Son otras dos reinas que se merecen estar donde están. Se han ganado el cariño del público venezolano por su autenticidad, por su trabajo, su esfuerzo, al igual que nuestras, bueno, 22 candidatas que lo hicieron espectaculares, quienes ganaron bandas especiales y todas las que se ganaron nuestro corazón han sido muchos meses cerca de ustedes. Desde aquí mi orgullo, mi cariño por siempre y felicitaciones porque lo lograron. Un beso muy grande para todas. Querías comentar algo, ¿no? Solamente quiero decir que estoy demasiado feliz, no saben cuánto, y en especial a las tres personas que conforman el comité, les mando mi agradecimiento porque han hecho un trabajo excelente. Nosotros queremos que el mensaje de una de nuestras tres representantes, ya para cerrar esta edición 2020 de Noche de Coronaciones, nuestra María Ángel Villasmil, que llegue este mensaje a todos los rinconcitos. María Ángel, yo no voy a perder esta oportunidad porque no queríamos dejar de estar presentes en un año de muchos retos. El Miss Venezuela siempre ha sido alegría para la familia venezolana. Siempre ha sido punto de unión para la familia venezolana. Pasarán los años y de lo bueno, en medio de tanto caos, de lo bueno, ahí va a estar en esa lista de las cosas buenas el Miss Venezuela. Y vas a estar tú marcando historia, tu mensaje para ese país que disfrutó ayer y que está disfrutando hoy de este triunfo de todos, de un equipo de reinas, de Venevisión, de Venezuela, un triunfo de todos. Tu mensaje para ellos. Yo debo decir el día de hoy que me siento firmemente orgullosa de poder decir que pertenezco a este proyecto Miss Venezuela, que ha decidido apostar por nuestro país a pesar de las adversidades y de los tiempos difíciles que hemos pasado. Las medidas de seguridad que hemos tenido que cumplir han sido un gran reto, pero siento que hemos sido ejemplo de perseverancia, de constancia, de esfuerzo, de trabajo en equipo. Y si me dijeran que tengo que resumir el Miss Venezuela en una palabra, diría que es evolución. Porque así me siento yo y así siento que ha evolucionado el canal, la organización, el proyecto Miss Venezuela en general. Y espero que cada uno de ustedes, tanto como yo, lo valoren porque es la mejor representación de nuestro país. Valioso mensaje compartido con todos ustedes, con el país en pleno. Ya vimos a todos tus familiares y amigos celebrar, pero hay un material que sé que estás esperando, de ese momento en el que los más cercanos escuchaban esa buena noticia. Hola, Maje. ¿Cómo estás, hija? Estamos felices por tu logro, sabíamos que lo ibas a lograr, de eso no me quedaba la menor duda. Tú has trabajado durísimo, muchos años para lograr esto que hoy se te ha hecho realidad. De verdad que le doy mil gracias a Dios y a la Virgen porque ese logro llegó a tu vida. Sé que estás feliz, no pudimos estar contigo allá, pero aquí en la distancia celebramos tu éxito, celebramos tu triunfo. Tu papi, tu hermana, aquí celebrando y Dios te bendiga, hija. Te queremos muchísimo. Mamita, te amo. Como siempre te dije, Dios siempre te va a dar tu sueño. Sigue tú adelante. Vamos ahora por el mismo universo. Tú puedes. Tengo el corazón, pero inmensamente feliz por ti. Te quiero, te amo y todo es bendición. Y hermanita, yo creo que todavía te he chocado haber escuchado tu nombre ahí como mi Venezuela. Y bueno, nada, yo estoy súper feliz porque este ha sido el sueño de toda tu vida por el que has trabajado tanto. Y de verdad verte ahí en esa posición te lo mereces. Y más que eso, siempre te he dicho que tienes las oportunidades de ganártelo e ir a por más. De verdad que te amo, eres inspiración, eres mi ejemplo, eres mi todo. Te extraño muchísimo, pero espero que nos podamos ver pronto y celebrar juntos los cuatro este hermoso logro. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo!
Bueno, Mariana, solamente quiero decirte lo feliz que me siento, la gran alegría que siente mi corazón en este momento, porque me demostraste que todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo el tiempo valió la pena. Lograste tu sueño y me demostraste que cuando uno quiere un sueño, la verdad lo puede cumplir. Y para mí siempre fuiste una reina, lo que pasa es que ahora es con corona. Y espero que esa belleza, esas ganas, esa luz, estoy seguro que la vas a demostrar ante el universo. Te amo mucho y estoy muy orgulloso de ti. María Ángel, conocer más de tus cercanos. No tengo palabras para explicar lo que siento al verlos. Me hace muy feliz saber que ellos se sienten tan orgullosos y tan felices de este logro que no es solo mío, sino de este camino. ¿Estás preparada? Puedo decir que nací preparada. Es un momento que he estado esperando mucho, mucho tiempo y estoy feliz. Vamos a darle la bienvenida ahora a nuestra Miss Venezuela 2019, Thalía Olvino, para hacer oficial, María Ángel, de una vez, este título obtenido en la edición 2020 del Miss Venezuela. Bienvenida, Thalía. Nos preparamos para imponer la banda de manos de nuestra Miss Venezuela 2019 a nuestra nueva soberana, María Ángel Villasmil, Miss Venezuela 2020. ¡Celebra el Zulia! ¡Celebra Venezuela entera! Y ahora, para terminar de sellar este triunfo de manos de nuestra Thalía Olvino, la corona en nuestra nueva soberana, nuestra nueva Miss Venezuela 2020, María Ángel Villasmil. Disfruta de este momento, María Ángel. María Ángel representó al Estado Zulia y hoy ya está lista, desde ya, para representar a toda Venezuela en todo el éxito para ti, María Ángel. Hey, José Andrés. Así es, ven para que nos acompañes, Henry, porque ha sido una noche definitivamente cargada de emoción, de satisfacción y de mucho, mucho sentimiento, por supuesto. Más que agradecerle a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. A partir de este momento inicia la formación de cada una de nuestras reinas y estoy seguro que ellas van a brillar más allá de nuestras fronteras. Dave, Henry, ha sido un placer acompañarnos. Muchachos, siempre es un placer poder trabajar con ustedes, Dave, José Andrés, poder llegarles en nuestro país, seguirles brindando el mayor entretenimiento a esta Venezuela que se lo merece todo. Lo vimos de otra manera. Se hizo bajo nuevos lineamientos, desde casa, de igual forma lo disfrutamos. Lo hicimos cumpliendo con todas las reglas mundiales de bioseguridad. Para nuestras triunfadoras, nuestros mayores deseos de felicidad, trabajo, la constancia y esa fe que debemos ponerle a todo lo que hacemos. Felicidades para todas. Felicidades producción, para Cineros Media, para todos. Los vamos a dejar con un material que corresponde al último día de grabación en donde nuestra nueva Miss Venezuela 2020 fue la última para nacer su participación. Este video es de ese día. Espero que lo disfruten. Los queremos. Hasta una nueva oportunidad. Bueno, yo solamente quería dar las gracias independientemente de que me corona. Muy feliz de haberlos conocido a todos. Son personas maravillosas de las cuales he aprendido mucho. Y sé que mi familia no va a estar aquí el día 24, pero ellos están felices y están orgullosos de que yo esté acá cumpliendo este sueño que muy chiquita lo tenía. Y yo sé que la corona no es lo más importante, es todo el aprendizaje y la experiencia que he vivido. Así que de verdad les agradezco muchísimo a todos. Los llevan en mi corazón siempre. Gracias. Con la misa. Muy buena, gracias a la organización. Pero fuera, maquilladores, asistentes, a John, a Mike, a Brian, a todos. Muchas gracias por todo esto. Gracias.